Y hola chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video de A One Piece Games. Y el día de hoy les enseñaré a cómo podemos conseguir la nueva pistola, la cual vendría siendo la pistola de formación Outworld. Y también estaremos viendo sus diferentes ataques y movimientos y si realmente vale la pena o no obtenerla. Así que sin más, comencemos con este video. Y para poder obtener este nuevo estilo de pistola, vamos a tener que venir aquí al tercer océano. Y una vez nos encontramos acá, vamos a dirigirnos a la isla Pastel. Vamos a buscar nuestro Isla Tracker, así que lo voy a poner aquí en la parte de abajo. Vamos a buscar aquí y buscaremos la Isla Pastel. Entonces vamos a buscarla y aquí la tendremos. La vamos a seleccionar, la flechita como siempre nos va a apuntar hacia donde se encuentra y nos vamos a dirigir hacia allá. Y listo chicos, ya llegamos aquí a la Isla Pastel, pues ya la hemos visto anteriormente en videos, así que vamos a guardar nuestro spawn. Y listo, una vez nosotros hayamos guardado el spawn aquí en la Isla Pastel, vamos a obtener algunas cosas antes de poder obtener el nuevo estilo de pistola de fuego. Entonces, vamos a mirar por acá, vamos a movernos un poquito. Y aquí tendremos que buscar un NPC. Este NPC se va a tratar de Biscuit. Aquí lo tenemos. Es necesario más adelante como un requisito para esta nueva pistola de formación. Ok chicos, una vez nosotros lo matemos, vamos a tener la posibilidad del 1% de poder obtener un ítem, el cual se llama Warp Room. Ok, vamos a mirar por acá. Así que vamos a dirigirnos a la nueva raid, la cual ha sido agregada. Entonces nos vamos a dirigir a la zona de hielo, aquí en la isla de Pastel. Y listo, aquí vamos a notar que han agregado una nueva raid, como les he dicho, y también un nuevo NPC. Este NPC no vamos a hablar todavía, ya que tendremos que conseguir algunas cosas más antes de poder hablarle. Ok, entonces vamos a ingresar a la raid. Ya nos encontramos aquí dentro de esta nueva raid y como pueden ver aquí encontraremos a un único enemigo. Este enemigo se va a tratar de Warp Gunsman o Van Augur y tendrá una vida de 80 billones. Así que una vez nosotros lo matemos, vamos a poder obtener 4 diferentes ítems. Lo primero se va a tratar del ítem que necesitaremos más adelante y ese se trata de la Warp Rune. También podemos obtener su sombrero, también podemos obtener sus pantalones y por último podemos obtener su camisa junto a su capa. Y todos estos ítems tienen una probabilidad entre el 1 al 5% de poder obtenerlos. Así que les deseo suerte a todos ustedes consiguiendo estos nuevos accesorios y este nuevo ítem. Y antes de continuar, vamos a ver rápidamente estos nuevos accesorios. Así que comenzaremos con el Scope Hat, así que lo equiparemos. Y listo, como pueden ver es este sombrero como en forma de cuerno hacia abajo. Y tendremos esta mira en el ojo. Este es un sombrero pues se ve muy pero muy bien en nuestro personaje. Y las estadísticas son las siguientes. Lo primero es que nos dará 900 en haki y también nos agregará 1000 en pistolas. Ok, vamos a quitarnos el sombrero. Continuaremos con el Scope Top. Aquí lo equiparemos y listo, sería como esta camisa junto a esta capa que honestamente me gusta muchísimo el diseño que tiene, aún así con sus texturas y también se ve como un poco arrugada. Y también aquí la capa la podemos ver un poquito arrugada y se ve súper súper bien. Una vez nosotros tengamos equipada esta camisa y esta capa, tendremos las siguientes estadísticas. Lo primero es que nos agregará 1000 en defensa y también nos agregará 1500 en pistola. Ok, vamos a quitarnos esta camisa y por último tendremos los pantalones. Listo, aquí tendremos estos pantalones. También se ven muy bien estos pantalones. Me gusta muchísimo que también tiene como ese estilo como arrugado. Honestamente están muy pero muy bien. Y una vez que tengamos equipados esos pantalones, nos dará las siguientes estadísticas. Lo primero es que nos agregará 1000 en defensa y por último tendremos un aumento de 1300 en pistola. Vamos a equiparnos rápidamente todos los accesorios, así que ponemos aquí este sombrero y también tendremos aquí la camisa. Y lo último que deberemos de conseguir se va a tratar del sniper, pero ese sniper lo vamos a conseguir aquí en la tienda de Fruit Shop. Vamos a donde dice Gem Shop y aquí vamos a ver un sniper. Esa sería la pistola que debemos de comprar, entonces nos va a costar 3000 gemas. Yo ya lo tengo comprado, así que me lo voy a equipar. Buscaremos sniper, aquí lo tendremos, lo equiparé y listo. Ok chicos, tendremos que ir con esta arma equipada. Así que nos vamos a ir aquí a donde está el NPC. Y listo, aquí lo tendremos. Pero antes de que hablen con él, van a cumplir con algunos requisitos. Lo primero es que deberán de tener el francotirador.
de la Yemchup equipada, también deberán de tener una runa Warp, también deberán de matar 10 veces al NPC de Biscuit, habrán de tener 40.000 gemas y por último deberán de tener 10.000 en las estadísticas de pistolas o armas. Así que una vez ustedes cumplan con estos requisitos, ahora sí hablaremos con él. Él dice que si quiere aprender su Warp Gun, vamos a decirle que yes, así que entramos por acá. Y listo, como pueden ver, dice que ya recibí el Warp Gun, así que vamos a buscar en nuestro inventario. Buscaremos como Warp, lo vamos a equipar aquí en la parte de abajo y luego lo equiparemos. Listo chicos, como pueden ver, nos ha reiniciado nuevamente. Y listo, aquí tendremos este nuevo francotirador de deformación. Y aquí tendremos sus diferentes ataques y movimientos. Así que a continuación, vamos a ver el showcase de esos ataques. Y ya nos encontramos aquí para poder comenzar con esos ataques y comenzaremos con el primero. Y ese se trata de Nineshot Magazine, el cual lo activaremos con el clic, pero antes yo haré unos pequeños saltos, así que saltaremos por acá. Y ahora miremos hacia donde queremos lanzar estos disparos, así que lo lanzaremos hacia allá. Y como pueden ver, cuando yo estoy moviendo el cursor, los disparos serán dirigidos hacia donde nos mueva. Entonces, como pueden ver, lanzaremos estas balas. Y los enemigos que están cerca pues recibirán los impactos, así quitándole un poco de vida a estos enemigos. Ahora continuaremos con el segundo movimiento y este movimiento se trata de Teleport Blitz, el cual lo activaremos con la letra Q, así que lo activamos. Y como pueden ver, nos vamos a teletransportar a múltiples enemigos y cada vez que nos teletransportemos le estaremos dando un disparo. Es un ataque que se ve bastante pero bastante bien y me gusta muchísimo. Vamos a hacerlo nuevamente, así que lo hacemos. Ok, es un ataque muy fuerte y nos va a ser muy útil. Ahora continuaremos con el tercer movimiento y este movimiento se trata de Double Teleport Flash, el cual lo activaremos con la letra E, así que vamos a mirar por acá hacia donde queremos disparar y dispararemos en el centro de estos enemigos, así que lo activamos. Como pueden ver, lanzaremos pues un disparo que será dirigido a cualquier enemigo y nos teletransportará hacia él. Ok, vamos a movernos por acá, entonces nos haremos un poquito más lejos y lo activaremos nuevamente. Es un ataque el cual es muy interesante y como pueden ver, cuando nos teletransportamos también haremos un impacto y el enemigo que está cerca pues le haremos bastante daño. Voy a activarlo por última vez. Ahora seguiremos con el cuarto ataque y este ataque se trata de Perfect Chop, el cual lo activaremos con la letra R, entonces lo activaremos. Ok, como pueden ver, nos teletransportará a una parte superior de algún enemigo y luego lanzaremos un disparo hacia el suelo. Es un ataque que se ve muy pero muy interesante, ya que además de golpear al enemigo, también le haremos daño a los enemigos que se encuentran cerca al impacto, así que lo vamos a activar nuevamente. Y ahora continuaremos con el quinto movimiento y este movimiento se trata de Warp. Como pueden ver, me encuentro aquí en un servidor público ya que hay muchas personas y es un movimiento el cual nos va a servir para interactuar con los demás jugadores. Entonces este movimiento lo que va a hacer es que nos va a teletransportar hacia donde nosotros pongamos nuestro cursor. Entonces vamos a ponerlo en esa piedra. Ok, como pueden ver, nos movemos y también si tendremos algunas personas cerca pues nos va a teletransportar con ellas. Entonces vamos a movernos por acá. Y listo, como pueden ver, esas personas que estaban cerca de mí también se moverán con nosotros. Es un movimiento lo cual nos va a servir bastante a la hora de escapar de los enemigos y así poder sobrevivir y poder curarnos para atacar nuevamente. Y ahora continuaremos con el sexto movimiento y este movimiento se trata de Blind Teleport, el cual lo activaremos con la letra U. Como pueden ver, también me encuentro aquí en un servidor público, ya que este interactuará con los jugadores que tengamos cerca. Así que lo vamos a activar. Ok, lo activamos. Es un movimiento el cual nos va a teletransportar a cualquier isla dentro del océano y así podemos llevar a nuestros amigos cerca de nosotros. Algo que deben de saber es que no podemos escoger a la isla que nos vamos a teletransportar, ya que será totalmente aleatorio. Como pueden ver, aquí nos ha teletransportado detrás de este edificio. Vamos a esperar un segundo para volver a activarlo y lo activaremos. Aquí nos encontraremos nuevamente en la isla principal. Es un movimiento el cual nos va a servir bastante a la hora de escapar de enemigos fuertes y así poder atacarlos nuevamente. Y el último ataque que tendremos se trata del ataque llamado Chain Teleport, el cual lo activaremos con la letra Y, así que me voy a hacer aquí en el centro de estos enemigos y ahora sí lo activaremos. Vamos a activar como una animación la cual se ve bastante impresionante y me gusta muchísimo. Ok, como pueden ver, aquí tomaremos a un enemigo y le haremos varios disparos en el aire. Ok, tiene una animación la cual se ve pero muy muy hermosa. Y luego, como pueden ver, lo impactaremos contra el suelo
y dispararemos así afectando a los enemigos que se encuentran a su alrededor. Es un ataque que se ve muy pero muy impresionante y honestamente me gusta muchísimo cómo lo hicieron. Ok, vamos a activarlo nuevamente, así que activaremos este ataque. Ok chicos, y antes de terminar, vamos a sacar el máximo potencial que tendremos para este rifle de formación. Como pueden ver, iremos con el mejor título para las pistolas, el cual es el I Don't Miss. Iremos con la raza Cyborg, iremos con el estilo de soporte de Sniper King, iremos con Sukuna. Obviamente iremos con el rifle de formación, aquí lo tendremos. También yo iré con la espada del Rey Pirata. Me pondré aquí la fruta Vampiro para poder usar su modo híbrido, la cual es cuando saca estas alas. Aquí tendremos que nos dará un pequeño buff a la hora de utilizar la pistola. Vamos a ir con los siguientes accesorios. Como pueden ver aquí en mis estadísticas de pistola, no tengo ningún beneficio. Así que voy a comenzar poniéndome el accesorio de Scope Hat. Aquí lo tendremos. Seguiremos con el Scope Top. Continuaremos con el Scope Pants. Y listo. Y por último voy a poner el Kraken Cape. Que como pueden ver ya con todos esos accesorios puestos, iré con un beneficio en las estadísticas de pistola de 3800. Ahora vamos a ir a enfrentarnos a Saturno, el cual es un jefe un poquito complicado ya que tiene mucha vida. Así que aquí lo tendremos, sería el Aurillas Elder. Y vamos a ingresar a esta raid. Y estamos aquí dentro de la raid de Saturno, olvidé mencionarlo, pero también iré con el traje del futuro de color verde. Entonces aquí lo tendremos, lo voy a tener equipado y ahora voy a empezar a activar todos los buffs y los beneficios. Así que aquí tendremos el estilo de Sogeking. Listo, aquí lo tendremos. Activaremos el Sukuna. Seguiremos con el Haki. Aquí nos activamos el Haki. Activaremos el buff de la espada del Rey Pirata. Y por último activaremos el híbrido de la Vampiro. Sí, aquí lo activaremos. Y listo, ahora sí nos vamos a ir a enfrentar a Saturno para ver cuánto tiempo podremos matarlo. Y listo chicos, ya hemos terminado de matar a Saturno. Como pudieron ver, lo matamos de una forma muy rápida. Honestamente les recomiendo muchísimo que consigan este rifle de deformación, ya que nos va a servir el daño que tiene y también nos va a ser útil el modo de teletransportación. Y bueno chicos, eso ha sido todo por este video acerca de este rifle de deformación. Espero les haya gustado y si así fue, les recuerdo que se pueden suscribir a mi canal de YouTube, ya que así me apoyarías muchísimo. También los invito a que se unan a mi servidor de Discord y a que me sigan en Twitch. Y ahora sí, sin más, nos vemos en el siguiente video. Adiós.